bienvenidos un día más a misdiy.es. En el día de hoy vamos a hacer un bolso de crochet que podéis hacerlo también con trapillo fino o un trapillo ligero, pero que lo he hecho en crochet porque va a ser un poco especial. Se trata de este bolso red que tengo yo aquí. Como veis, es un bolso que tiene una serie de agujeros y bueno, se llama de red porque es como una red, evidentemente, tiene un asa y especialmente, bueno, estos bolsos se usaban antiguamente pues para ir al supermercado o a la plaza de abastos para hacer la compra, pero la verdad es que este verano se llevan un montón, así que bueno, me he animado a haceros una versión en crochet, a ver si os gusta y os animáis a hacerlo. La verdad es que me parece un bolso súper práctico, como digo, para ir a la compra, pero también lo podemos utilizar como bolso para ir a la playa o a la piscina y meter aquí pues algunos neceseres pues que no sean muy pequeñitos para que no se vayan por los agujeros. Pero la verdad es que lo veo súper útil porque se seca muy rápidamente y deja pasar la arena, con lo cual es perfecto. Y nada, os animo a que veáis el paso a paso porque es muy fácil de hacer y os animéis. No olvidéis seguirme en mis redes sociales, tengo Facebook, Twitter e Instagram. Aquí abajo dejaré los enlaces para que podáis clicar y seguirme. Y si aún no me seguís en YouTube, pues no sé a qué estás esperando, suscríbete y semana a semana pues verás vídeos de trapillo, de crochet, de moda, no sé, de un montón de tutoriales do it. Y nada, espero verte por aquí. Y sin más dilación, os dejo con el paso a paso. Para hacer este bolso voy a utilizar cuerda, pero una cuerda finita que encontré en una tienda local. Pero también podéis usar lana o hilo de algodón, un poquito más grueso, no sé, lo que veáis. Y voy a utilizar una aguja de crochet del número del 4,5. Pero bueno, podéis utilizar también una del 4 o del 5, también os valdría. Ya depende del grosor de vuestro material. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 12 puntos altos. Voy a empezar haciendo una cadeneta de 3. 1, 2 y 3. ¿Vale? Y ahora dentro del anillo mágico haremos 11 puntos altos. Uno, así hasta 12. Una vez que tengo los 12 puntos, tiro del hilo corto para cerrar el anillo y hago el último punto con el primero mediante un punto deslizado. Ya tengo cerrada la vuelta y vamos a empezar la siguiente con una cadeneta de 3. 1, 2 y 3. Y ahora en esta vuelta voy a hacer 2 puntos en cada punto. De manera que cuando acabe toda la vuelta tengo que tener 12 puntos. Ya tengo el primer aumento, pues voy a hacer uno en cada punto. Un aumento en cada punto. Bueno, ya he terminado la vuelta número 2 y la he cerrado con un punto deslizado. Vamos a empezar con cadeneta de 3. 1, 2 y 3. Y en esta vuelta vamos a hacer un punto alto y un aumento. De manera que en vez de empezar aquí, vamos a empezar aquí, en el siguiente. 1. Y ya tenemos el primer punto alto y el primer aumento. Vamos a seguir así a lo largo de toda la vuelta, de manera que cuando acabemos tendremos que tener 36 puntos. ¿Veis? Uno alto y un aumento, uno alto y un aumento, así hasta el final de la vuelta. Bueno, ya he cerrado la vuelta número 3 y ahora vamos a hacer una cadeneta al aire. Y en el mismo punto voy a hacer un punto bajo. En este de aquí hago un punto bajo. Ahora vamos a hacer cadeneta de 3. 1,
2 y 3. Me salto un punto y voy a hacer un punto bajo en el tercer punto. Un punto bajo. Uy, se me ha salido. Punto bajo. Y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Cadeneta de 3, punto bajo. Cadeneta de 3, punto bajo. Tengo cadeneta de 3, me salto 1, punto bajo. Cadeneta de 3, 1, 2, 3, me salto 1, punto bajo. Así hasta que lleguemos al final de la vuelta. Y ahora os digo cómo la cerramos. El último punto bajo lo vamos a hacer cuando nos queden 3 puntos, 1, 2 y 3. ¿Veis? Pues paramos de hacer puntos bajos. Ya hemos dado toda la vuelta. Pues vamos a hacer ahora una cadeneta al aire en vez de 3. Una, y vamos a hacer un punto alto que vamos a engancharlo en el último punto, que es este de aquí. ¿Vale? 1, 2 y 3. Hacemos, cogemos hebra y vamos a hacer un punto alto. Ya tenemos el punto alto y ya hemos cerrado la vuelta. Con lo cual, ahora vamos a hacer una cadeneta de 4. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer un punto bajo metiéndonos en el huequito este de aquí. Hacemos el primer punto bajo. Y ahora la progresión va a ser todo el rato igual. Cadeneta de 4, 1, 2, 3 y 4. Y punto bajo en el huequito. Aquí. ¿Veis? Cadeneta de 4, punto bajo. Ahora vamos a hacer cadeneta de 4, punto bajo. Cadeneta de 4, punto bajo. Así hasta que demos toda la vuelta. Cuando ya haya dado el último punto bajo y esté a punto de cerrar esta vuelta, lo que voy a hacer es hacer cadeneta de 2, 1 y 2. Voy a hacer un punto alto que lo voy a hacer, o sea, lo voy a dar justo encima. ¿Veis aquí que tengo el punto alto de la vuelta anterior? Pues lo voy a dar justo encima. Aquí, punto alto. Y ya tengo cerrada esta vuelta. Ahora hago 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me voy a meter en el agujerito, o sea, en el huequito este que tengo, que le sigue, a ver que se vea bien, este de aquí, y hago un punto bajo. Y voy a hacer esta progresión a lo largo de toda la vuelta. Cadeneta de 5, 1, 2, 3, 4 y 5, y me meto y hago un punto bajo en el huequito siguiente. Así a lo largo de toda la vuelta. Bueno, ya he dado el último punto para cerrar esta vuelta y como veis aquí tengo el punto alto, el último punto, y ya me toca cerrarla. De manera que en la vuelta anterior, como veis, hemos hecho, en la primera vuelta hemos hecho una cadeneta al aire, punto alto. En la siguiente, dos cadenetas, punto alto. Pues ahora vamos a hacer tres cadenetas, 1, 2 y 3. Y vamos a hacer, en vez de punto alto, un doble punto alto. Lo cerramos encima del punto alto, este de aquí. Uy. Voy a darlo otra vez. Bueno, cojo una hebra, cojo dos y me meto en el punto alto y lo cierro. Voy cerrando de dos en dos. Uno y dos, y ya lo tengo cerrado. Y en esta vuelta vamos a hacer cadeneta de 5, punto bajo. Cadeneta de 5, punto bajo. Así hasta que tengamos toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora punto bajo. Para cerrar esta vuelta, como aquí hemos hecho cadeneta de 3, punto doble alto, lo cerraremos con cadeneta de 4, punto doble alto.
Y en esta vuelta vamos a hacer cadeneta de 6, punto bajo, cadeneta de 6, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el siguiente hueco hacemos punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el siguiente punto bajo. Así hasta que demos toda la vuelta. Para cerrar esta vuelta, la vuelta número 7, vamos a hacer cadeneta de 3, 1, 2 y 3, un punto doble alto, bueno, un punto triple, quería decir, 1 y 2, y me meto donde tengo el punto triple de la vuelta anterior, y hago y cierro este punto. Una vez que lo tengo cerrado, vamos a hacer la vuelta siguiente, que son cadeneta de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y nos metemos y hacemos punto bajo. Pues vamos a hacer toda la vuelta. Ya he dado toda la vuelta y estoy a punto de cerrarla, y para cerrar la vuelta número 8 vamos a hacer cadeneta de 3, 1, 2 y 3 y un punto triple, que lo daremos justo encima del punto triple este, y lo cerramos. Y en la vuelta número 9, que es la que le sigue, vamos a repetir lo mismo que en la vuelta esta anterior que hemos hecho. Cadeneta de 7, punto bajo, cadeneta de 7, punto bajo, y para cerrar igual, cadeneta de 3, punto triple. Pues voy a hacer esta vuelta y ahora os veo. Bueno, esto es lo que llevo hasta ahora. Como veis, es la última vuelta, tengo 17 espacios, si lo cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 espacios. Entonces, en esta vuelta vamos a aumentar 3 espacios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer cadeneta de 7, punto bajo, cadeneta de 4 y en el mismo hueco, punto bajo. Y luego vamos a hacer cadeneta de 7, punto bajo, cadeneta de 7, punto bajo. Así, 5 veces, en el quinto espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí haremos un aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Y otro aumento. Y ya terminaremos sin hacer ningún aumento más. Os voy a explicar más detalladamente cómo vamos a hacer estos aumentos. Ya tengo cerrada la vuelta anterior y vamos a hacer 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y en el siguiente agujero hago punto bajo y ahora hago una cadeneta de 4. 1, 2, 3 y 4, y en el mismo hago punto bajo. Y ahora vamos a repetir en 5 agujeros, cadeneta de 7, punto bajo, cadeneta de 7, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y en el siguiente hago punto bajo. Así voy a continuar 5 espacios más, 1, 2, 3, 4 y 5, y en el quinto haré cadeneta de 7, punto bajo, y luego haré cadeneta de 4, punto bajo, y repetiré la progresión, 1, 2, 3, 4, en 5 espacios, y en este mismo espacio repetiré cadeneta de 4, punto bajo, y así cadeneta de 7, punto bajo, cadeneta de 7, punto bajo, hasta que termine toda la vuelta. Y así, de esta forma, tendré como 3 aumentos. Bueno, como veis, ya voy a terminar esta fila, pero para que veáis cómo han quedado los aumentos, veis aquí, este es el primero que hemos hecho en la primera fila, luego hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, y a la quinta hemos hecho otro, que se ve aquí, 1, 2, 3, 4, 5, otro aquí, y ya hemos terminado normal. Para terminar esta vuelta haremos cadeneta de 3, punto doble alto, que cerraremos con aquí, con el punto doble alto o punto triple, es lo mismo, 1, 2 y 3, ahora hacemos doble alto aquí y lo cerramos
y vamos a hacer dos vueltas haciendo cadeneta de 7, punto bajo, cadeneta de 7, punto bajo, así a lo largo de dos vueltas más, y terminaremos con cadeneta de 3, punto doble alto. De manera que ahora vamos a hacer dos vueltas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y punto bajo. Aquí el siguiente que vamos a hacer, cadeneta de 7, aquí punto bajo, cadeneta de 7, punto bajo, a lo largo de toda la vuelta, y como he dicho, para terminar hacemos cadeneta de 3, punto doble alto y ya cerramos. Pues vamos a hacer una y dos vueltas, y os veo ahora cuando tenga las dos vueltas hechas. Bueno, ya he cerrado estas dos vueltas y como veis ya voy por la vuelta número 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, por lo que voy a empezar a la 13. De la vuelta 13 a la 20, es decir, vamos a hacer 8 vueltas, vamos a hacer 8 puntos bajo, 8 cadenetas de 8 puntos, punto bajo, cadeneta de 8, punto bajo, y cerraremos con 4 cadenetas de 4 y punto triple. Pues vamos a hacer esa progresión durante las próximas 8 vueltas. Repito, cadeneta de 8, punto bajo, 8, punto bajo, y para terminar, cadeneta de 4, punto triple, aquí. Y así vamos a hacer 8 vueltas. Ya hemos terminado la vuelta número 20 y si lo doblamos por la mitad tenemos que tener más o menos una cosa así. En la vuelta número 21 vamos a hacer lo mismo que en la vuelta 7. Vamos a hacer cadeneta de 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y cerramos aquí con punto bajo y otra vez cadeneta de 6, punto bajo. Y para cerrarlo tendremos que hacer, una vez que lleguemos a este punto, hacemos cadeneta de 3, punto triple y lo cerramos aquí. Pues vamos a continuar hasta que terminemos toda la vuelta. En la vuelta número 22 vamos a empezar haciendo cadeneta de 5 puntos, 2, 3, 4 y 5, y hacemos un punto bajo en el siguiente agujero. Y para terminar, bueno, esto lo repetiremos en todos los agujeros, y para terminar haremos aquí, una vez que lleguemos a este punto, haremos cadeneta de 2, punto doble, y lo uniremos aquí con el punto triple. De manera que se va cerrando la abertura de la bolsa. Pues vamos a continuar con cadeneta de 5, punto bajo, cadeneta de 5, punto bajo. Bueno, ya he terminado con el punto doble y ahora lo que vamos a hacer es una cadeneta, y en el punto este donde hemos hecho el punto doble vamos a hacer un punto bajo, un punto bajo. Ahora en cada huequito vamos a hacer 4 puntos bajos, vamos a hacerlos 1, 2, 3 y 4, y ahora haremos un punto bajo encima del punto bajo este que hacemos entre huequito y huequito. Cogemos y hacemos un punto bajo. Volvemos a repetir, 4 puntos bajos, 1 bajo, 4, 1, así hasta que terminemos toda la vuelta y unamos con este primer punto mediante un punto deslizado. Una vez que he terminado esta vuelta ya tengo todos los puntos bajos así listos por todo el borde. Veis que ya he terminado, tengo los 4 puntos de este hueco, pues voy a unirlo con el primer punto que he dado aquí mediante un punto deslizado. Hago una cadeneta al aire y en el mismo punto voy a hacer el primer punto bajo. Aquí lo podéis ver. Pues vamos a hacer un punto bajo en cada punto y vamos a hacer dos vueltas de puntos bajos. Sin más misterio, pues hacemos una vuelta de puntos bajos y cuando lleguemos aquí al último punto unimos con un punto deslizado, hacemos una cadeneta al aire y repetimos otra vez otra vuelta de puntos bajos.
Ya he terminado estas dos vueltas de puntos bajos y he unido el último punto con el primero mediante un punto deslizado. Hago una cadeneta al aire y en este mismo punto voy a hacer el primer punto bajo. En total voy a hacer 10 puntos bajos. 2, 3, 9 y 10. Y este va a ser el ancho del asa. Si lo queréis más ancho, más estrecho, eso ya a vuestro gusto. Voy a hacer una cadeneta al aire y le doy la vuelta al bolso. Vamos a trabajar ahora en filas. Ya he hecho la primera cadeneta al aire y ahora me meto en el primer punto. Y hago aquí los puntos bajos. 10 en total. Pues vamos a ir haciendo tantas filas de puntos bajos como larga queramos el asa. Voy a ir haciendo. Cuando llegue al final, hago cadeneta al aire y le doy la vuelta. Pues vamos a hacerla tan larga como nos guste. Ahora os veo y os digo cuántas he hecho yo y cómo rematamos el final del bolso. Bueno, ya he terminado el asa del bolso y yo he hecho en total 80 filas que miden 52 centímetros, pero esto ya depende un poco de lo que queráis. Bueno, una vez terminado voy a sacar la aguja, voy a cortar el hilo y lo saco por el último punto. Ahora voy a coger una aguja lanera y enhebro esta cuerda. Para localizar dónde va a ser la tira, voy a doblar esto por la mitad, doblo el asa, junto estas dos partes del bolso y aquí voy a coser la otra tira, de manera que ahora la doblo por la mitad, la coloco encima y aquí más o menos, no tiene por qué ser exacto, en este punto. Voy a empezar a coserlo. Simplemente voy a ir pasando la aguja por los puntos y uniendo el punto de abajo con el de arriba. Ya tenemos cosida la tira del bolso. Bueno, espero que os haya gustado mucho este tutorial. Si lo hacéis, por favor, no olvidéis compartirlo por mis redes sociales para que os vea y os comente. Y nada, nos vemos muy pronto con más tutoriales. Un besazo enorme y hasta la próxima.